Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy El Pato y si es primera vez que ves este video, suscríbete y deja tu like. Hoy en este video vamos a hacer lo que es una piscucha, aquí Freddy la va a hacer porque yo ni idea de eso, entonces vamos a comenzar con este video. Bueno, vamos a ver porque no hay mesa. Están ocupadas las mesas, aquí va a tocar a ver la piscucha. Está improvisando. Vamos a improvisar. Sí, porque no hay... Están en casa, la mesa. Hey, ya. Pero no da, Pato. No da, es que... Oye. ¿Quién dijo que no, pues? ¿Sabes? ¿Está? Es la mesa. Es la mesa, porque no hay. ¿Puedo acertar? Bueno, qué mala gente en la mesa. Ya hicimos la prueba de... Pero ahí está. Sí, está. La prueba de muerte. La prueba de muerte. Bueno, aquí traigo ya lo que vamos a necesitar. Esta porra tengo y ya ni te acordás. ¿Cuántos años? Ah, pues no, hombre, lo van a ver el sol y se van. Esto es lo pedadito. Esta zona. Es para hacer los flecos. Como los flecos. Pero lo que más es como cola también. Ah, ahí está, ¿ves? Chulada. Así que ahí vamos a hacer lo que es la piscucha. Hay varios colores, ¿ves? Aquí el Freddy la va a hacer porque es el... No, hombre, este Freddy es experto para él. Ya está, uno ya está en los cuadros hechos. Solo para hacerla ya. Solo para poner las varitas. Bueno, esta es la vara. Es el bambú. Bambú, le llaman a eso. Para sacar las rajitas. ¿Por mitad la va a partir? No. Sí, por mitad y después a la mitad de cada mitad. No, solo va a sacar una. Ah, pues. Freddy es el mero mero de esto de la piscucha aquí. Ya están listas aquí la varilla la, sí, de bambú. Varillas, dijo. Varillas, por decir, vara. No, varita. Esta se le quita. Sí, pero es el Tite es tu ayudante, Freddy. Ahí está Freddy. Terminando de. Ajá. ¡Ay! Ey, Titi, ¿y eso por qué lo traes, Titi? Es que ya me encontré esta rama gustada, vos. ¿Y para qué es eso? No hay que desperdiciarla, de aquí se pueden hacer piscuchas también. ¿También? Sí, también. De este boladito aquí, mira. Ajá. Porque son muy aguaditos, puedes ponerle dos bajo de... Sí. Dos, así, con hilos de manella. No. Y así que vamos a hacer una de ese, de bambú, y una de palma de coco. Entonces, ahí está el otro estilo. Es otro que no sabe. Ajá. Otra idea de hacer piscucha, miren. Entonces ahí está. Sí, pero este sí, para la varita vamos a ocupar hilo. Ajá, hilo. Entonces así es este volado. Pues aquí lo vamos a hacer esto, mira. Ajá, ¿qué va a hacer ahí, hombre? Este cuchillo sí tiene hilo. Con aguile es fácil cortarlo. Sí, pero la guila a veces se va por otro lado. Ajá. Con este no, mira. Este es Freddy, es cosa seria. Andas con todo. Ya estás con todo. El Freddy, fabricante de piscucha. Ya, mira. Ahí está. Qué bonito el corte. ¿Verdad? Ajá. De aquí vamos a ver cómo. De pulso, Freddy. Quedar grande. De pulso, Freddy. Bueno. Ajá. Oh, sí, no, hombre. Yo nunca siento que salga con esta varita. ¿Hay viento? Ya lo vamos a llevar. No, sí, hombre. Es que sí va a volar. Sí, tiene que volar algo. Ah, ¿sí va a volar? No. Creo que no. Como otra cosa. Está usando como regla. Tiene que ponerlo a caballo, donde están las esquinas. Caballo, ¿no? No, queda mal el corte. No, queda mal el corte. Las direcciones no salen bien. ¿No? Hay que hacer bien las medidas. Me queda igual que los albañiles. Ajá. Y no queda desnivelado. Vaya, mira, ah. Pato, cómo quedó aquí la voladita. ¿Ves? Ahí está. Es de la de coco. De coco, palma de coco. Palma de coco. Sí. Ahí está el Titi. Se va a elaborar esa.
El Freddy va. ¿Cuál queda mejor? ¿La de Freddy o la mía? A ver cuál es la. No sabemos, pero. A ver cuál va a ser la mejor. Este corte ya. Ahí está, ya, ¿eh? Ajá, ahí quedó, ¿eh? Ya. Quedó un corte de exquisito. Corte original, mira. Ahí está, ¿eh? Está bien. Salado. Uh-huh. Bueno, mi papá no quería quedar, dejar quedar atrás. Y este avión, esa es una piscucha eléctrica. No quería quedarse atrás, dice, la cola piscucha, que ahí está, pero como que no levanta la. Ahí va, ahí va. Ahí está, se movió algo. ¿No le sirve a él? ¿Cuál? Oh, sí, la de. No, no le da el engranaje de. Uh-huh. Ya, porque ahí está girando el voladito. Es que solo gira. No lo voy a arrancar. Solo gira. Pero ahí está la piscucha eléctrica de Satín. Entonces, Titi, ¿cómo vas con eso? Hombre, yo voy con todo, pato. Está ahí el Titi, Freddy. Ahí va quedando, hombre. Ya. Ahí sigue ahí midiendo, don Freddy. Ya me gringo le voy a traer un dron. Vaya. Sí, hombre. Una piscucha eléctrica. No, una piscucha eléctrica. Y el Titi, no, hombre, Titi ya ha terminado ya, ve. No, pues ya vamos a amarrarle ahí y poner el hilo y vamos. Le ganó al profesor de. Porque la tuya es pequeñita, tío. Es que Freddy... ya estaba el cuadro y yo hice el cuadro. Freddy está haciendo una quizás para subir de él hasta arriba. Este es para ocuparlo de. Ah, entonces quiere decir que ya estaba el cuadro del Titi. Sí, ya estaba hecho el cuadro. Y tenía ventaja. Ajá. Este Titi ya tenía ventaja ya el Titi. Ahí está, don Freddy, ya. Se va quedando, hombre. Ahí está. Dijo que. Sí, tenía que quedar, ¿no? Así era la cosa, hombre. Ya, a saber, esta obra. Esa obra que está haciendo don Freddy. Cosa seria. ¿Cómo lo vas a volar entonces, Freddy? Oh, el Freddy sabe ahí. Porque este es como. Es que la pichucha es como un avión que tiene las hélices. Las hélices. Ah. Las alas. Ajá. Y aquí ahorita lo que está haciendo es. Amarrándole. Oh, yeah. ¿Qué? Ahí va. Ahí está la. ¿Sí? Ahí el detalle, dijo Cantinflas. ¿Quién era el arco? Ajá. Mira. Lo que es así, va. Mira. Es como un ángulo de. ¿Sabe? Aquí la amarra otra vez. Ajá. Bueno, le voy a dar algo así para que quede bien amarrado. Ajá. Ahí está, este es Freddy, un master ya. Yeah. Este era mi trabajo antes. Era tu trabajo. Mi niñez, ajá. Juventud. Y todavía en adolescencia. En adolescencia ya hoy. Ya que ya estoy viejito ya, ¿no? Está haciendo las pruebas, don Freddy, de vuelo. Es del ayudante Titi. ¿Cómo te salió el ayudante, hombre? Todavía le falta. Pero por ser este primera vez, ¿va que está? Está bien, va. Ahí le acabamos todo el hilo, Daniel.
No es pasable. Sí, está pasable. Ahí está. Sí, hombre, se va a volar con todo, más que la verdad. Poquito, ya te va a volar. Ahí está, güey. Entonces quiere decir, Freddy, que la tuya ya está lista, ya acá. Está lista, solo ponerle el hilo y vámonos. Dije. Entonces, Freddy, ¿estás haciendo por ahí? Sí, mira, estoy haciendo esta. Estas van a ser las alas. Las alas, para sí, la... Sí, mira, ya tengo este, ya con estos doble. Ajá. Este queda como los colochos que se hacen las mujeres. Las mujeres, cuando se mandan a hacer, cuando no son colochas, ajá, a la fuerza los hacen. Se hacen los, ¿cómo se llaman? Los rizos. Ajá. Ese va a quedar como así. Así va a quedar. Así, como colochito. Ajá, colochito, ya. Ajá. Adorno que se les pone a la picucha o cometa, como le llamen ahí también a los que son pequeños. Uh-huh. Ahí está, ajá, cabal quedó, mira. Vale, mira, aquí está doble. Está. ¿Estás colocando, Fredita? Las aletas, o las alas. Los colochitos. Los colochitos. Hoy le voy a poner este. Pirro, sí, iba. Sí, claro. Tiene que ir bien. Ahí va, hombre. Ahí está. Entonces hay viento, va. Aquí lavando la piscucha, va. Uy, sí, bo, mira. Este es vida, pato. Es vida, mira. Hoy está. Hoy está a favor el viento. Hey. Bueno, gente, aquí está Don Freddy que quiere lavar las piscuchas. Se va a poner. Antes se ponía a llorar cuando se le iban las piscuchas. Se va a poner a llorar, Freddy, dije, te va. Creo que ya maduré. Aunque haya sentimiento, no va a dar que se vaya. Muchas van a recordar, va, Freddy. Cuando le lavaban las piscuchas. Estaba Don Freddy, ve. Ahí va, Freddy. Ahí va la piscucha en lo alto. No, me estuvo bueno. ¿Va que hoy sí ya la puedo vender? Hoy sí, ya. Ya está experimentada. Veo que está feliz porque... Sí, hombre. Y hoy no lloraste porque no se te juega. Freddy, ¿ah? Hoy no vas a llorar porque no se te juega. Ya aquí la traigo.
Ah, pues sí, sí, le voy. Porque no iba, no iba a poderla vender. Esta es la prueba de este. La prueba, si no vuela no se vende. No se vende, va. No se vende. Entonces sí la vas a vender. La voy a vender. Bueno, gente, estas son esta es la piscucha que hizo Freddy, este es el cometa. Ahí comenten cuál les gustó más. Hasta acá vamos a ver este video, gente. Espero les haya gustado. Y si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video.